Muy buenas noches, bienvenidos. Estoy en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, desde la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Hoy tengo el gusto de recibir a un armoniquista. Sí, es armoniquista, hay pocos en general. Su especialidad es el blues. Hoy en 12 Notas, Maxi Chávez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor, es la segunda vez ya que voy a estar acá, que estoy acá. La primera fue con Rula ya hace 2 años y bueno, la verdad, muchísimas gracias. Para mí muy importante también esto. Es muy importante. Bueno, Sí, gracias, gracias por decirme importantísimo. todo eso. Sí. Vos también viste tu bienvenida. Gracias a vos por esta Bueno, muchísimas presentación. gracias. Te estaba por decir eso, me robaste la Le robé línea. otra vez. Bueno, ¿cómo estás, Maxi? Bien, ¿Estás la bien? verdad, sí. Feliz de estar acá. Te viniste con una banda hermosa. Sí, con unos chicos que están tocando. Te tocan algo, Increíble. tienen futuro, por ahí El tocan. abuelo que ya está así, que lo conozco hace 7, 8 años, que tocamos juntos. Inti, que me parece que va camino a ser uno de los mejores guitarristas de Misiones. Y bueno, y Mati, que es un músico, un bajista versátil, toca todo, toca chamamé, toca. Y Así contame de que. Maxi Chávez. Sí, bueno. No, digo, no, porque los definiste a todos, entonces digo, ¿y Maxi Chávez? Y yo Que estoy es ahí un re buen armoniquista. remando hace unos cuantos años y es la primera vez como que presento algo con mi nombre, es bastante Al raro. fin, al Sí, fin, al después fin. de 10 años Porque casi. uno te busca en YouTube y no estás. Claro, siempre estoy acompañando a alguien, a Rula, a Gustavo Sánchez, a Cristian Benítez. Lo nombraste a Rula. Sí. Vamos a volver en el tiempo un poco. Sí. Lo nombraste de Rula. Rula fue, creo que el primero que te hizo subir a un escenario. Sí. Y fue una cosa así que se dio en un bar. Contame eso, ¿cómo Sí, fue? fue tremendo. En realidad había leído en el diario que yo tenía 15 años, creo. Y leí en el diario que tocaba una banda de blues en el Vicente Cidade. Ajá. Y fui con unos amigos de la secundaria simplemente a escuchar y apareció el negro ahí tocando Stevie Ray Vaughan, Y cosas te de partió la Chicago cabeza. Blues, quedé loco. Y cuestión que al final de su show dice, si hay alguien que toque algún instrumento que suba y que se anime. Y ahí mis amigos me Vos ya mandaron. tocabas la armónica. Sí, tocaba hace poco, hace 2 años, tres. Wow, eras chiquito. Sí, chiquito. Y subí, fue una emoción tremenda. Y ¿Qué después tocaron? eso desapareció. ¿Qué tocaron? Recuerdo que tocamos Sweet Home Chicago, creo que era. Sí, uy, algún bluesito en mí, un shuffle, algo así. ¿Y qué hiciste? Pero Ya volví feliz a mi improvisaste. casa. Sí, improvisé totalmente. Habían otros armonicistas también ese día. Y volví feliz a casa. Y después de 6 meses, recién otra vez me pude contactar con él Mira para otro vos. show. Así Sí, que porque me fue contaron que me escondí un poco. Sí. te fuiste y él preguntaba por vos, Claro, ¿no? preguntaba dónde está el chico que subió para. No sé si necesitaba armonicista o qué. Y después de como 6 meses, 1 año, me llama y me dice: Benito, que tenemos un show tranqui, no sé. Cuando hoy estaban en el Montoya, Lorenzo Thompson, Daniel Raffo, que son. Lorenzo Thompson, un músico, un bluesero de Chicago, tremendo. Bueno, Y era me tra mandó era. ahí en la segunda presentación. Así que, no sé, le debo mucho a Rula, que aparte me dio la posibilidad de conocer también muchas Misiones, de tocar mucho tiempo con él. Así Está que estoy bueno muy ser agradecido a él. agradecido, ¿sabes? Sí, sí. Porque eso vuelve, eso está Sí, bueno. sí. Ahora no toco tanto con él, pero siempre el agradecimiento, siempre estamos en contacto, todo.